al director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Mario Ruiz. Qué gusto enorme, don Mario. Le saluda Alberto Quintana para que nos comente un poquito cómo está la situación, cómo ha sido el comportamiento de nuestros volcanes en estas últimas horas, sobre todo acá el Sangay. Nos derivaba algo de ceniza, ya decíamos más temprano durante este feriado. ¿Qué noticias podría compartir con nuestra audiencia? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Sí, el volcán en estas últimas horas ha estado relativamente tranquilo. Tuvimos una observación del volcán desde el altar, ¿no? Que algunos compañeros tuvieron la posibilidad de acceder al altar, y desde el altar se le veía el Sangay, y la actividad en el Sangay era únicamente con la expulsión de bloques incandescentes, pero sin la emisión de ceniza que caracterizó los días anteriores. Entonces, eso es una noticia, ¿no? Sin embargo, que debo indicarte que la emisión de ceniza fue relativamente moderada, incluso podríamos llamarle como fuerte, en algunas poblaciones, especialmente de la zona, de las poblaciones localizadas al noroccidente del Sangay, ¿no? En las zonas del Valle de Licto, del Valle de Alao, ¿sí? Que son poblaciones que están en la parte sur oriental de la provincia de Chimborazo. Claro, por eso deseamos, ¿no? En esta parte, acá en Guayaquil fue casi, casi ni poco notoria, ¿no? La caída, pero algo nos llegó acá con las corrientes, pues con los vientos. Si no tiene inconveniente, podría encender su dispositivo, su cámara, don Mario. El país lo reclama, lo quiere ver el país. Oiga, ¿y qué otras novedades? Porque también hay, y lo destacamos siempre, en ¿no? El equipo de el instituto siempre está monitoreando el minuto a minuto, el segundo a segundo, no solamente el Sangay, tenemos acá las otras novedades, pues en nuestros sistemas volcánicos, prácticamente podríamos decirlo, de las cuatro regiones geográficas, en tres regiones geográficas tenemos volcanes, ¿no? Sí, bueno, podríamos decir que sí, porque solamente en la costa Exacto. no tendríamos volcanes. Sí. Exacto, sí. Y por eso le preguntaba qué otras novedades nos podría comentar en lo que tiene que ver con Bueno, el tema y del volcán. con respecto, por ejemplo, al Sangay, algo adicional que es importante de indicar es que durante este último pulso eruptivo, no, tuvimos, aparte de la emisión de ceniza, que, como les digo, afectó a las poblaciones que ya le mencioné. En este último proceso eruptivo también tuvimos la presencia de flujos piroclásticos, ¿no? Estos flujos piroclásticos son como nubes de polvo, de ceniza, de fragmentos de roca que descienden a altas temperaturas y altas velocidades por los flancos del volcán. En este caso descendieron por el flanco sur oriental del volcán, ¿no? Por una quebrada que se llama la quebrada del río Volcán, que desemboca en el río Upano, ¿no? Esto es un fenómeno que no es muy frecuente en el volcán Sangay, y que nos demuestra la capacidad, digamos, eruptiva que tiene este volcán, ¿no? Por ejemplo, si estos flujos van, podríamos decir, quemando todo, ¿no? La vegetación, y depositando después el material en el cauce del río, lo cual hace que para las semanas siguientes quizás vamos a tener suficiente material de que, en caso de lluvias fuertes, este material pueda ser removido fácilmente. Podría provocar, por ejemplo, flujos de lodo en la zona del río, ¿no? Que hemos visto que en casos anteriores han afectado a la vía que comunica a Macas con el norte de la provincia, de la región oriental. Claro que sí, sobre todo allá en Claro. Morona, Santiago. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Don Mario Ruiz, buen día. Y ya que nos habla de esto, ¿no? De esta situación que podría producirse en las próximas semanas, ¿cuáles serían las alertas que les podrían dar, por ejemplo, a los campesinos, ¿no? A los agricultores de esa zona que realmente se han visto afectados?
¿qué medidas podrían adoptar para poder un poco proteger su actividad? Y también, pues, muchos de ellos viven en esos mismos lugares y también protegerse. Bueno, hemos visto que son más o menos como 1,000 familias las que han sido afectadas por esta caída de ceniza. Y entonces, en este caso, tenemos que recomendar, por ejemplo, a las familias, de que protejan sus vías respiratorias, ¿no? El estar junto con o estar en zonas donde la ceniza cae abundantemente, lo que hace es que nos puede penetrar esa ceniza a nuestros pulmones, ¿no? Y puede generar problemas a largo plazo, ¿no? Entonces, esto es algo que los médicos advierten y que indican que se debe tener la precaución de usar, por ejemplo, mascarillas, ¿no? En este caso, no solo para COVID, sino para la ingesta de esta ceniza, ¿no? Incluso se recomiendan usar mascarillas tipo especial para evitar que las partículas más finas ingresen a los pulmones, ¿no? Entonces, esa es una precaución, ¿no? La otra es que el Estado también debe tener una ayuda quizás más sostenida a estos campesinos, porque muchos de ellos ven arruinados sus cosechas, ¿no? En caso que tengan que se hayan dedicado a la agricultura, o los que tienen ganado, porque también hay ganado en esta zona, especialmente en el Valle de Alao, por ejemplo. A esta gente que tiene el ganado, hay que ayudarle con comida para el ganado, ¿no? Porque el ganado normalmente se enferma cuando inhala pasto cuando come pasto con ceniza. Así es, un buen punto, ¿no?, que hayamos topado este tema, porque definitivamente ahí se puede hacer rápidamente un levantamiento para poder enviar las ayudas. Ahora, ustedes están monitoreando el volcán Sangay, así como el Cotopaxi, y me referiría al Sangay, que está desde el 2019 en estado totalmente, pues, activo. ¿Cuáles son las predicciones o los estudios hacia dónde apunta? ¿Seguirá así el Sangay por un tiempo más? ¿Qué es lo que han logrado ustedes definitivamente determinar con los monitoreos y los estudios que hacen de estos volcanes? Bueno, en el Sangay lo que sabemos nosotros es de que tenemos un volcán prácticamente con un conducto abierto, ¿no? Al tener un volcán con un conducto abierto es muy difícil el poder predecir cuál será su comportamiento a futuro, ¿no? Porque dependemos de lo que vaya ingresando en el interior del volcán, ¿no? Entonces, este es un caso especial. Hemos visto que el Sangay ha tenido un comportamiento muy, muy intenso y complejo, digamos así, en estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Desde mayo del 2019, ¿no? Este comportamiento se ha traducido, por ejemplo, en apertura, en la formación de cráteres nuevos, ¿no?, donde no habían, en la formación de flujos de lava. Por ejemplo, tenemos flujos de lava extensos que van desde la cima del volcán hasta el pie del volcán en el lado norte, ¿no? Hemos tenido también flujos de lava en el lado suroriental del volcán. Hemos tenido estos flujos piroclásticos y la emisión de ceniza que incluso ocasionalmente ha llegado hasta algunas poblaciones de la costa. Estamos dialogando con el director del Instituto Geofísico y, bueno, Enrique San Martín tiene una inquietud más. Sí, gracias, Verónica. Buenos días. Bueno, mi inquietud era desde el 21 de octubre de 2022, el Instituto Geofísico también advirtió un movimiento inusual, ustedes lo calificaron así, del volcán Cotopaxi, que es también otra elevación importante en nuestro país y también en Sudamérica. Pero registraron ustedes el 21 de octubre del 22, o sea, este movimiento inusual o esta acción inusual. Y hay que recordar también que desde hace 7 años, y de acuerdo a sus investigaciones, no había presentado una acción similar. ¿Cómo está la situación del Cotopaxi en todo caso? Bueno, el Cotopaxi ha tenido un descenso marcado en sus niveles de actividad desde el 22, 23 del mes pasado, ¿no? Del mes de octubre. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos en el Cotopaxi, ¿no? En el Cotopaxi tuvimos el ascenso de un pequeño volumen de magma nuevo.
este magma llegó a profundidades relativamente superficiales y obviamente cuando el magma asciende, el gas que está dentro del magma se separa, como pasa cuando agitamos una botella de gaseosa, ¿no? Y tiene la presión suficiente como para fragmentarse y producir ceniza, ¿no? Decimos, la ceniza cayó únicamente en los flancos del volcán. Tuvimos la posibilidad de advertir a los andinistas de la ocurrencia de este fenómeno, ¿no? Y cuando nosotros les avisamos a los andinistas, ellos lograron evacuar sin ningún problema el refugio y suspendieron obviamente su ascenso hacia la cumbre, ¿no? También ellos posteriormente nosotros fuimos a recoger la ceniza que ha caído sobre la nieve, ¿no? Y analizando esa ceniza encontramos que una parte considerable de esta ceniza correspondía a fragmentos de magma, digamos, de ceniza que le llamamos nosotros juvenil, ¿no? O sea, que proviene de magma que recién ascendió y que logró ser fragmentado, ¿no? Entonces esto nos preocupó porque obviamente nos indica de que el magma puede subir a través del conducto y puede ascender a través del conducto del volcán Cotopaxi, ¿no? Y también nos recordaba de que el volcán Cotopaxi es un volcán activo y de que debemos estar como pendientes de su monitoreo y también preparados para cualquier eventualidad en el futuro, ¿no? Ventajosamente, como le digo, ahora la actividad ha regresado prácticamente a los niveles anteriores al 21 de octubre. Perfecto. Y yo solamente quería felicitar al Instituto Geofísico porque permanentemente ustedes están compartiendo con todos estas imágenes satelitales importantes donde se ven unos fenómenos espectaculares. Felicitaciones por ello, ¿eh? Muchas gracias. Oiga, don Mario, y antes de dejarlo ir, no solamente un temita, usted ha dedicado toda su vida, pues, ¿no?, a la investigación, a estar monitoreando, y siempre tiene la diferencia con todos los medios de comunicación de dar cuenta, ¿no?, de todos estos aspectos que son tan importantes, y no lo quería dejar ir sin que nos dé su apreciación. Desde ayer se está desarrollando, pues, en este balneario egipcio, allá en Sharm el Sheikh, justamente la conferencia sobre el cambio climático. Le pregunto así de manera muy frontal, ¿se está haciendo todo lo que correctamente debe de hacerse de parte de quienes tienen esa posibilidad, los grandes líderes? ¿Los planes climáticos que se están desarrollando siguen siendo insuficientes? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué lectura nos puede dar con respecto a aquello? Bueno, le voy a ser sincero y honesto, ¿no? Con el tema del cambio climático no es un tema de mi especialidad. Sin embargo, ¿no?, cuando nosotros observamos, por ejemplo, la curva de ascenso de temperatura, ¿no?, vemos que esta ha crecido. O sea, no es un ascenso sostenido, sino es un ascenso acelerado, ¿no?, donde en los últimos años el nivel de la temperatura va creciendo más rápido que en el pasado, ¿no? Pero también hemos visto que lo mismo ocurre con la curva que nos mide la concentración de un gas, del gas de CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces, este gas comienza a crecer a mediados del siglo XIX y sigue creciendo en forma acelerada, ¿no? No es que se está aplanando, sino que se va acelerando más. Entonces, podemos relacionar los dos fenómenos, ¿no? La cantidad de CO2, la cantidad de dióxido de carbono y la cantidad y el incremento de la temperatura. Entonces, eso nos invita, nos hace pensar, ¿no?, obliga a pensar de que el incremento de la temperatura, que es un fenómeno global, se debe también a un incremento de CO2, y el CO2 en este caso sería producto de las actividades humanas, ¿no?, tanto de las actividades productivas de las fábricas como también del CO2 generado por el transporte, ¿no? Entonces, estamos viendo de que la humanidad no está haciendo lo suficiente como para siquiera, por ejemplo, disminuir el nivel de ascenso de CO2, ¿no? Entonces, esto es algo que nos va a dar consecuencias importantes, consecuencias graves en el futuro, ¿no? Y creo que los países a nivel general tienen que
trabajar juntos para ponerse a ver cuál es la cuota de CO2 que produce cada país, porque hay países industrializados que producen más, ¿no? Y también los países pequeños, ¿no? Tratar de conservar, por ejemplo, los medios que captan ese CO2, como serían, por ejemplo, los bosques. Claro que sí. Hay que hacer un esfuerzo pues más redoblado, ¿no? A nivel mundial. Agradecerle mucho, don Mario Ruiz, es el director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Gracias por estos minutos, gracias por su tiempo. Para servirle, hasta luego. Son las 7 de la mañana con 20 minutos precisamente. Desde ayer se está cumpliendo allá en Egipto esta conferencia sobre el cambio climático, ¿no? Esperamos que no se quede, Enrique, esto solamente... Uh-huh. En enunciados. En el enunciado, claro. En la foto de los líderes mundiales que llegan. Recuerden ustedes el año pasado.